Bueno, aquí estamos para que vean la segunda parte del pan fermentado ya 3 horas. Voy a hacer la segunda parte. Ven la masa cómo está. Nada más habían duplicado el tamaño. Usted vaya a comer allá donde estaba. Mira, vete a terminar de comer. La masa había duplicado, había fermentado lo necesario. Voy a volver a darle una pequeña amasada. Ya ve. Voy a darle una pequeñita amasada. La masa va a quedar bien buena. Déjame ver bien el mensaje porque no lo entiendo muy bien. Que ese bebé es mi hijo. Una vez que ya me acabo ya de eso, la corto a la mitad y comienzo a darle forma. ¿Dónde, papá? Vete. Un poquito más de... Thank you.
Y lo como con la placa. Seguro que sale bastante bien el aire. Y voy a hacer la otra parte. Pues bueno, estoy haciendo la segunda parte del video que hice anterior ahorita. Estaba mostrando que estoy haciendo pan sobao, pan criollo. Y estoy haciendo la segunda parte del video. De una forma bonita. ¿Qué pasa? Una vez que ya le doy la forma ya al pan, que ya no tengo la forma, lo voy a dejar que suba, duplique el tamaño nuevamente. Una vez que duplique el tamaño, está listo para hornear. Lo pinto con un poquito de egg wash, que es un poquito de huevo con agua. Le paso la brochita, le hago las cortaduras para cuando bastante grande. Pero la cortadora para que bote el aire y no se me explote la masa de pan. Bueno, que quede lo más parejito posible. Qué belleza de masa. Masa bien buena. Esta receta es bien fácil de hacer. Los huevos los voy a volver a cubrir, los voy a dejar que suban, dupliquen tamaño. Y luego de esto lo voy a hornear por algunos 20 a 30 minutos hasta que tenga firmeza la corteza del pan y a 400 grados Fahrenheit. Se hornea el pan, siempre se hornea a alta temperatura. Nada, y ahorita luego le voy a estar mostrando el resultado final en una foto. Pancito rico con mantequilla. Explicando, déjame pasarle el paño aquí, limpiar esto aquí rapidito para luego ir a contestarle las preguntitas algunas que tengan y poder leer los mensajes. Bueno, vamos a ver. La receta del pan de agua es diferente. Y yo también la tengo ahí en la carpeta, vean, luego también la voy a estar haciendo para que vean. Aquí estoy leyéndolo un poco los mensajes. La masa también se puede hacer como mini rollos. Sí, la masa se puede hacer como mini rollos también. Y a Mayra López, sí, los pollos son grandes. Quizás son, es pan sobao, son 2 libras, estoy haciendo 1 libra de pan. So, esos pollos son grandes, no son pequeños, pues estoy haciendo el pan tradicional, regular. Esos pollitos van a crecer un poquito más, van a duplicar, no son mini, son pollos para hacer sándwiches, so, tienen que ser un poquito más grandes para poder cortarlo y eso. Entonces esa masa, luego que la dejo reposar como alguna media hora más hasta que duplique el tamaño de nuevo los bollitos, hago la mezcla del huevo con un huevito batido con agua y le paso con una brochita
para darle brillo al pan y le hago unas cortaduras para sacarle el aire, para cuando sornee, bote ese vapor, el vapor, pues si no, tendería a explotar el pan. Sí, el pan de manteca, por eso el pan de manteca es acá es más pequeño y el de agua es más grande, es más grande. No, la diferencia es la receta, no es la misma receta. La receta del pan de agua y la receta del pan sobao es bien diferente. El pan sobao tiende a ser un poco más salado que el, no es dulce. El pan de agua tiende a ser, el pan sobao tiende a ser más dulce. Y esas cositas así. Yo tengo también la receta esa, lo hago mucho, hago pan francés. Sí, se puede hacer. Esta receta es pequeña. Pero nada, los voy a estar dejando ya para compartirle eso y tengo unas cositas aquí que tengo que resolver y ahorita les mostraré cuando leen el pan. Cualquier duda me tiran al inbox y eso. Sí, esa receta la puedes hacer en la casa porque es pequeña, esta rinde bien pequeña, no es una receta comercial grande, sino es una receta pequeña, es para hacer un batch pequeño para tu consumo, que no es tan grande. La receta la voy a estar pasando, Yanira. La voy a estar pasando. Y nada, espero verlos mañana en el. Mañana voy a estar haciendo el tutorial como tal. Hoy estaba pasando el tiempo un poquito haciendo el pan sobao para el desayuno de mañana. Y mañana estaré haciendo el show. Estaré haciendo. Oh my god, un pequeño tutorial. Estoy tratando si puedo. Terminé de conseguir mi ingrediente, mañana estaré haciendo los macarrones, les avisaré durante el día. Pero nada, los espero a las 7:30 mañana. A las 7:30 de la noche los estaré transmitiendo en vivo, haciendo una receta en vivo y nada, explicándome y compartiendo con ustedes un ratito. Sí, hasta ahora. Son los macarrones. Poniendo a Dios por delante, hasta ahora la receta de mañana que pienso hacer son los macarrones. De aquellos que estaban pendientes, interesados en eso, pues hasta ahora van a hacer eso. ¿Me pueden buscar por Facebook? Me pueden buscar también por Facebook, YouTube. Por YouTube. A los que aquellos que no estén de eso, me pueden buscar online. El sabor de comida aparece. Me buscan por esa, en Facebook me buscan el sabor de coquí, el sabor de coquí me consiguen en YouTube. Y también me pueden conseguir el website que es chefotero.com, ahí me pueden conseguir también y le hay un botoncito de dar link y le llega a la página directamente de Facebook y a donde estaré transmitiendo en vivo. Pero nada, linda noche a toditos y que descansen. Imagínate.